Mientras tanto, el Deportivo Cali se prepara para el partido amistoso de mañana en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero ante el Super Deportivo La Coruña, equipo que ya jugó hace unas horas en Bogotá, ante Santa Fe y perdió 1 por 0. Para los azucareros, el partido ante su similar de La Coruña será una buena prueba pensando en Nacional. Un partido contra un equipo europeo que el cual nos tiene que dar ese balance, nos tiene que servir anímicamente y futbolísticamente para enfrentar a Atlético Nacional. Aunque está con Saldo en rojo en la liga, para el técnico Cárdenas el juego puede marcar el comienzo de buenos resultados. Hay una idea de grupo, hay una idea de juego que día a día se estabiliza, que se va perfeccionando y que los jugadores se identifican muy bien con ella. El famoso Super D porque perdió 1 a 0 ante Santa Fe, espera reivindicar su imagen en Cali. Excepto al portero, no, no hay ningún jugador lastimado y tratar de crecer algo más futbolísticamente. La altitud es menor, yo creo que nos adaptaremos mejor y una propuesta futbolística que nos lleve a ganar y que la gente disfrute, pero sobre todo a ganar. Mañana Deportivo Cali y el Deportivo de La Coruña jugarán en marco de la proyección internacional de la Liga Española.